porque me quitaron parte de mi vida. Eso es todo lo que les puedo decir. Luego del suceso de Octavio Ocaña, su padre pudo hablar con los medios y obviamente en estos momentos la familia no se debe encontrar para nada bien, y lo que el señor diría es que le quitaron una parte de su vida. Venían con él, son amigos míos, y lo cuidaban, como ellos también lo cuidaban. Su hijo no venía solo cuando ocurrieron las cosas, pues el padre de Octavio aseguró que estas personas eran sus amigos, o sea, amigos del papá, y lo que ellos hacían era cuidar de su hijo nada más. Estamos llenos de... y por policías y por... El padre dice que estas cosas sucedieron no porque su hijo haya hecho algo, sino que señala a las autoridades, y por eso ya su hijo no está físicamente y debido a tanta inseguridad por parte de las mismas autoridades. Se lo dejo en manos de Dios, les agradezco muchísimo. Pero también asegura que todo esto, todo este proceso por el cual están pasando y viviendo como familia, se lo va a dejar a Dios en sus manos y que sea él que se encargue de sacar a la luz lo que tenga que sacar. Muy difícil. No se ha quitado de ahí y la verdad está muy quebrada. En otra entrevista que había tenido el señor con los medios, aquí le preguntaron sobre la mamá de Octavio, cómo se encontraba en estos momentos tan lamentables y difíciles, y lo que él respondería es que no está bien. Gracias. No me pregunten, que eso no existe. Esas son cosas que la inventaron. Les pidió a los medios que mientras le hicieran preguntas o le hablaran sobre lo acontecido, que por favor no le pidieran explicaciones sobre el supuesto artefacto que el joven actor tendría en su carro. Chismes que meten fue algo sembrado, entonces. Claro que fue algo sembrado. Y que como siempre la gente anda creando chismes, y en este caso lo hicieron para dejar a su hijo en mal, y que al parecer todo esto lo formaron las autoridades para echar el cuento como no era. ¿Quién lo cuidaba? Y ellos son los que traen. Él lo traía. Señor, ellos sí. Como ya sabemos, Octavio iba acompañado por dos hombres y el padre se había encargado de informar que ellos solamente lo cuidaban y quienes traían los artefactos eran esos hombres. Eso va para todos los padres de familia que están expuestos a nuestros hijos. Son los policías los que hacen esta mal. Además, hizo como una exhortación o dio un consejo a los padres de que sus hijos están inseguros y esto se debe por la política que hay en el país. Se expresó que son ellos los que no saben llevar bien las cosas. Por supuesto que si fue un caso de injusticia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No solamente el padre fue entrevistado por los medios, sino también sus hermanas, quienes aseguraron que si este acontecimiento no tiene justicia por ninguna parte, pues ellos se encargarán a su debido tiempo de hacerla cumplir. Vamos a pedir justicia, es algo que incluso le queremos agradecer a toda la gente. Que de verdad, si esto no es como lo que han contado, que sí van a pedir justicia por lo que le tocó vivir a su hermano, y que agradece a todas aquellas personas, a todos aquellos seguidores de Octavio, que se han tomado un tiempo de iniciar un llamado de justicia. Como familia, de momento la prioridad es darle descanso al cuerpo de Octavio. La hermana de Octavio sigue diciendo que lo primordial, lo principal en estos momentos es que su hermano pueda tener el descanso que se merece, y en estos momentos no tienen mentalidad para otras cosas. Que él ya esté descansando en paz y posteriormente cargarnos de hacer justicia. Que luego que salgan de estos momentos un poco de más ánimo ante esta situación, pues allí sí van a comenzar a tomar cartas en el asunto. También vivimos en un país en el cual no existe la justicia. O si en algún momento no la pueden hacer valer, pues la van a pedir, porque ella dice que es muy lamentable la situación país por la que se está pasando, porque no te permiten o no te conceden esa justicia que se está pidiendo, pero que pondrán todo su empeño para así lograrlo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos pronto.